Ay, un tercio, es verdad. El nueve le ha golpeado de la cabeza. Vamos a terminar estas tres y luego vamos a hacer otro ejercicio de matemáticas, ¿vale? ¿Vale? Fuera del libro. El libro está siendo bastante aburrido. ¿Qué? Que está siendo muy aburrido el libro, ¿vale? Sí. Mejor no poner alguna cosa pues distinta sí. Para los espectadores. Claro. Sí. Vamos a terminar esta ficha. Venga. Terminamos un tercio y, ¿no? Y te voy a poner otra cosa más divertida. Sí, eso ya está. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Ok. Un acertijo. Porque ella se sorpresa para los escritores y así se la sorpresa. Bueno, pero es que hay muchos tipos de acertijos. Bueno. Chicos, en esta parte de bobinar tapar los oídos y hacer como si no hubieseis escuchado nada, ¿vale? ¿Se ve? Deja más larga la raya del cociente, no te cabe el cociente. A ver, ¿cómo se ve? Aquí. Vamos a ello. Bajo la cifra siguiente. Sí, es verdad. El truco del almendruco para hacer la división más rápida. Vamos a buscar acertijos por ahí. Está muy chulo esto de que no marque el volumen, ¿eh? Uh-huh. Oye, ¿qué es lo que está haciendo oído si nosotros estamos callados? Estoy aquí haciendo ruido al lado. Ah, que se ha vuelto a salir una tequia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a buscar... Bueno, espérate. La cerveza voy a atacar. Y chan, chan, chan. A ver, el reto es el siguiente. Chan, chan, chan. Oye, hay un pájaro en el suelo. Bueno, pues déjalo. Ya. Pajarito, pajarito. David. El pajarito se ha subido de la escalera. David. Hombre, aquí está la escalera. Borra la pizarra. Avión más avión, igual a 20. Este es un aire. Esto, más que un 4 subir. Y esa. Vale. ¿El avión entonces cuánto vale? Vale 8. El avión vale 8. ¿Quieres anotarlo por ahí? ¿En algún sitio? Vamos a ver cuánto... Ahora... Mejor. No, está bien. Vamos sí. A hacer el dibujito de un avión. No, David. No, escúchame, David. David, escúchame. Está bien con la... Déjala. No vale. David. ¿Qué?
¿Cuánto vale eso que tú dices que es un avión? 8. ¿Cuánto vale el caza? El caza de combate de GTA 5 LAR. Avión más caza más caza. A ver, 14 entre 2. En verdad, lo voy a poner de otra manera. Y es que 14 entre 2. Pero 14, entonces, 14 entre 2. Párate de ahí, párate. 14 entre 2, ¿por qué? Entonces, ¿cuánto vale el caza? El caza vale 3 puntos. Pues, anótalo por ahí. ¿Puedes poner el 3? Sí, que es lo que nos interesa. Quiero decir 10. Vale. Ya tienes dos incógnitas resueltas. Pero te queda otra incógnita. Ok. Están aburridísimos. El helicóptero. Se están aburriendo lo más grande. El helicóptero. Bueno. No está mal, ¿no? ¿Cuánto va el helicóptero? ¿O cuánto, qué valor le da? Dos. Vámonos con la parte final del acertijo, la interrogación. Todo lo que hemos hecho nos conduce aquí. Y tienes que averiguar la interrogación qué número es. No borras nada, ¿vale? Trece. ¿Por qué? Porque el avión vale. Porque...
suma de 8, en casa vale 3, 8 más 3, 11. Y en el coste no vale 2, 11, 12, 13, 13. Concéntrate, concéntrate en el problema, ¿vale? Léelo. Casa... Hay que leer los problemas antes, ¿vale? ¡Por! Bueno, su consideración. Yo, ya puedo. A ver. Cuando en una operación tiene una suma y una multiplicación, ¿qué se hace primero, David? Primero la suma, primero la multiplicación. Si no hay paréntesis, tú no ves paréntesis en ningún sitio y tienes suma y multiplicación, lo primero son las multiplicaciones, ¿vale? ¿Ok? Ok, ok. Venga. 3 más 16. Coge otro rotulador, eso parece una pinta, ¿no? No, es porque está sucio. Había que pasarle un tebo seco. Ya lo puedes hacer igual y ponerlo. Y poner el resultado. Y cerrar tu blog de hoy de matemáticas. Hazle un circulito a ese 19 porque el resultado final. Has resuelto el acertijo. ¡Sí! Y ahora ya despide tu canal. ¡Qué tío! Despide tu blog de hoy de matemáticas. Y ahora también hacemos otro de música. Es lo que le ha pasado al equipo. Pues a lo mejor que no está conectada la clavija a la batería, ¿vale? Bueno, en fin, chicos. Chao. Chao.